Con sus orígenes en la Feria La Torre y con más de 44 años de actividad comercial, la Feria Dijo Oriente, ubicada en el corazón del barrio Pueblo Nuevo en la Torre con Gerardo Gallo, aparece como un centro comercial desconocido para la mayoría de los iquiqueños. Sin embargo, luego de algunos altibajos, se está recuperando comercialmente, especialmente por la llegada de edificios de departamentos a la zona, manteniendo su clientela local. Acá se encuentra de todo. Acá estamos abasteciendo al sector de Pueblo Nuevo. Ahora que llegaron los edificios, estamos un poquito mejor. Claro, y hemos esperado mucho tiempo para que la municipalidad lo dé un porvenir, una manito, como decía, para nuestra construcción. Pero ahí estamos. Nunca lo ha ayudado, nunca se pronunció. Todos los alcaldes han estado. La sociedad anónima de la feria tiene 77 socios y son propietarios de sus locales, pero nunca han tenido apoyo pese a la visita de parlamentarios para modernizarse. Ahora estamos luchando recién, contratando un arquitecto para que lo haga los planos, porque ya a la gente nueva no le quieren dar patente para allá. En estos tiempos el gobierno, la Junta Militar dio una ley que todos los locatarios de ferias y mercados de todo Chile se le vendieron para salvar la fuente de trabajo. Eso, nosotros estamos acá de ese tiempo acá. La Feria de Dios Oriente tiene de todo, excepto venta de pescados. Ha estado lento, sí, pero hay gente y igual se mueve. ¿Cuál es la época más movida, voy a decir, que ustedes tienen? 18 de diciembre. Y para las fiestas, para todas las fiestas hay más movido de todo. ¿Y los precios cómo andan acá en relación, por ejemplo, al terminal o al mercado? Mira, entre el terminal y acá son casi iguales, casi igual. Diferencia de 100 pesos, 50 pesos, pero casi iguales los precios. Mira, 40 años y aquí viene harta gente. Tenemos los departamentos, tenemos harta gente que viene de distintas partes, así que viene gente. Trabajamos por temporada. Y depende, para el 18, para el 21, para Navidad, para Halloween. La tirana, la cámara. Ay, ay, ya. Y después tenemos todo, y después en la semana, o sea, durante el resto del tiempo, tenemos de todo. Se trabaja más con los colegios, ya los colegios que están cerca por el sector. Mandan con los apoderados las actividades que tienen, por ejemplo, los bailes, puede ser también los bailes religiosos que en temporada también existen, ¿no? El baile de la Tirana, de San Lorenzo, todas esas cosas lo hacemos aquí. También el arreglo de prendas, de vestir. Al otro lado están los clientes de muchos años. Acá compro acá en la Patricia, después allá en la modista de también se llama Patti, me gustan las Patti. Bueno, a mí me gusta compartir de la María también, la otra esquina. Así con varias, pues tengo bastante amistad con acá de la feria. Me conocen a mí. ¿Desde cuándo que compra usted aquí? Yo llegué del 60, pero empecé a comprar del 70, del año 70. Los precios están buenos porque, ¿cuánto se llama? Hice yo una diferencia una vez entre la feria, otra feria y esta, me quedé aquí. Los precios son, en algunos son variables, pero por lo general son buenos. Buenos precios, una ubicación central, invitan a los iquiqueños a acercarse. Las ofertas incluyen queques y empanadas los fines de semana y ahora vestuario para un buen 18.